Muy buenas noches, iniciamos aquí una nueva emisión de CNC Noticias. A continuación, los titulares de los hechos más destacados en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Una persona de 65 años de edad falleció cuando el tractor en que se movilizaba lo atropelló de forma accidental. Tres casas a punto de colapsar ante fuga de agua potable de la red de tubería de Enserpa. No hay respuesta positiva de gerencia de la entidad. Bien librado gerente de Enlar ante concejales de la capital araucana. Cancelación de deudas, reducción de tarifas y proyectos de expansión entre los logros alcanzados. Comunidad puede desplazarse tranquilamente al municipio de Tame. Garantías ofrecen las autoridades. Niños en peligro inminente. Caja de tacos eléctricos se recalienta por sobrecarga. No hay posible solución, dicen educadores. Director General de la Defensa Civil visitó esta región del país para brindar apoyo voluntario del Cuerpo de Socorro. Alcalde visitó obras de impacto que se construyen en la capital. Comunidad sirve como garante para que se ejecuten con calidad. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuente. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Como Mardoqueo Acero Castillo, de 65 años de edad, fue identificado el hombre que murió en la capital araucana en el sector Pedronel Jiménez tras ser arrollado por un tractor mientras se disponía a apagarlo. El hecho se presentó sobre las 8 de la noche en la calle 19B, número 4026 del barrio Primero de Enero del municipio de Arauca, cuando el hombre de 65 años, natural de Bogotá, se percató que el vehículo estaba encendido y que rodaba a poca marcha, según moradores del lugar, y al tratar de subirse para apagarlo, fue arrollado. De acuerdo a las informaciones entregadas por el comandante encargado de la estación de policía de Arauca, mayor Andrés Giovanni Gómez, el hombre descendió del tractor y cuando se encontraba delante del vehículo fue arrollado por el mismo. Tres casas a punto de colapsar ante fuga de agua potable de la red de tubería de Enserpa. Las edificaciones se convirtieron en un peligro para sus habitantes. No hay respuesta positiva por parte de la gerencia de Enserpa. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Preocupados se encuentran esas familias del barrio Santa Fe. Sus viviendas se están cayendo físicamente a pedazos ante una red de acueducto existente que pasa desde el año 1991 por debajo de sus casas y en este momento presenta alguna ruptura, lo que empezó a socavar presentando graves inconvenientes. La solución es que busquen solución para ver qué hacen, porque en la casa está que se nos cae y no nos quieren corresponder con nada. Si es un tubo de agua, una manguera que supuestamente están metidas del 92, que esa le dan agua a las casas que están atrás. También están afectadas estas casas. De las paredes constantemente brota agua y las edificaciones están a punto de colapsar. Sin embargo, es poco lo que la empresa municipal de servicios públicos de Arauca Enserpa ha hecho, pues a pesar de ser expuesta a la problemática, esta continúa agravando más el riesgo. O sea, tenemos el agua, mejor dicho, el agua nos está tumbando la casa, ¿entiendes? Y esta señora no nos soluciona nada, la señora de Enserpa. Nosotros estamos cansados de subir esa escalera, usted sabe, los cuatro pisos que tiene donde está ella, y nunca está en la oficina. Y cuando la encontramos, esto dice que manda un personal para acá y nunca lo manda. Y se coloca como brava cuando uno va a hacerle reclamos sobre esto. Que ella estuvo acá antes de nosotros romper esto, estuvo acá y dijo que este era un problema grave. Que era un problema muy grave y que iban a hacer una junta para estudiar esto, y que en 2 días venían y no volvieron más nunca, hacen como 3 meses. Ante la situación, los mismos moradores han solicitado a la empresa Enserpa se realicen los trabajos pertinentes y se disponga del tiempo y operarios que sea necesario antes que pueda ocurrir una tragedia en estas viviendas, ya que presentan un alto riesgo y la situación se podría extender a las casas aledañas. Pues son fugas de agua, porque son aguas viejas, aguas, tuberías viejas que metieron ellos en el 91 y eso eran mangueras viejas y entonces no las sellaron, y por donde quiera hay una fuga de agua
y más para arriba y para la parte de abajo también hay más fugas de agua. Bien librado salió el gerente de Neylar ante concejales de la capital araucana. Cancelaciones de deuda, reducción de tarifas y proyectos de expansión entre los logros alcanzados. Al recinto del Consejo Municipal fue invitado el gerente de la empresa de energía de Arauca Neylar, Álvaro Espinel Ortega, con el fin de aclarar varias dudas expuestas por los corporados de la capital. Entre los temas primordiales que abordaron en el recinto y del que salió bien librado el directivo, logró exponer con detalles la rebaja de las tarifas como punto prioritario para las comunidades, destacando la estrategia de compra en las bolsas de mercado a un precio más económico. Asimismo, en su exposición, dio a conocer las proyecciones que tiene la entidad en la elaboración de nuevos proyectos y los avances en los cambios de línea de alta tensión que han permitido mejorar la prestación del servicio con mayor continuidad en todo el departamento. Para el caso de la capital, se avanza en la modernización de las líneas y los alimentadores de cada sector para que no se registren cortes inesperados. En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Comunidad puede desplazarse tranquilamente al municipio de Tame. Garantías ofrecen las autoridades. Niños en peligro inminente. Caja de tacos eléctricos se recalienta por sobrecarga. No hay posible solución, dicen educadores. Director General de la Defensa Civil visitó esta región del país para brindar apoyo voluntario del Cuerpo de Socorro. Alcalde visitó obras de impacto que se construyen en la capital. Comunidad sirve como garante para que se ejecuten con calidad. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. La estrategia AIEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez, para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de AIEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina del CERFA, a ver que nos pueda ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Encerpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Encerpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en CERPA, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. La gestora social del departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013. Este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación.
con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Hola, soy Fabia Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos de las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación. Acércate al centro de salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Y todo se encuentra listo para lo que serán las festividades patronales en el municipio de Tame. Está con nosotros el secretario de gobierno de este municipio, doctor Hernán Camacho. Bienvenido a CNC Noticias. ¿Se tomaron algunas medidas para estas festividades en su municipio? Sí, un saludo especial, María Alejandra. Efectivamente, el municipio de Tame, una vez más, celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Es decir, que se han adoptado medidas importantes en el tema específico para el control del tránsito de motocicletas y prevenir accidentes, como normalmente se hace para estas fechas especiales, restringiendo el parrillero desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el día sábado hasta el próximo lunes festivo. ¿Hay garantías para que la comunidad se desplace a Tame por las diferentes carreteras del departamento? ¿Qué dicen las autoridades? Hemos previsto, como lo dije anteriormente, de la mano de nuestro teniente coronel San Alfredo Goyeneche, comandante del batallón de ingenieros Raspardo, todo lo relacionado para que por las vías de nuestro municipio. Secretario, ¿cuáles son los atractivos para estas festividades? Todo un programa especial con artistas internacionales, Reinaldo Armas, viene también el Checo Acosta, Walter Silva, y un componente especial también para que los amigos de la carranga, que para el maestro Jorge de Loza, quien también se va a estar presentando. Gracias por acompañarnos, secretario. Hablamos con el doctor Hernán Camacho, secretario de gobierno del municipio de Tame. Niños en peligro inminente. Caja de tacos eléctricos se recalienta por sobrecarga y no hay posible solución, dicen los educadores. Los profesores temen destapar la caja cuando se va el servicio de energía. Esa es la caja de tacos eléctricos de la Escuela Las Américas, sede educativa Cristo Rey, a solo 1 metro del piso. Los docentes se han visto preocupados ante el peligro inminente que corren los estudiantes, puesto que se viene recalentando debido a la sobrecarga eléctrica que tiene el plantel educativo. Nosotros hemos hecho la solicitud en el AR, en el AR nos ha colaborado haciendo la inspección y se detectó que hay un cable que se está recalentando a más de 100 grados centígrados, que es un peligro. Pues por ahora se dispara el taco y pues prácticamente quedan sin energía. Pero sí estamos preocupados porque puede ocurrir un incendio, un corto ahí en esa, y ahí lo que tenemos niños de 4 y 5 años. La problemática que fue expuesta a la Secretaría de Educación del municipio, sin embargo, esta la remitió a la Gobernación de Arauca y después a Enelar, por lo que se busca presentar un proyecto que permita, en la brevedad del tiempo, subsanar la problemática. Ya hemos recurrido a las instancias, la Secretaría de Educación Municipal nos dice que ellos no tienen pues resorte en ese asunto, porque como es con Enelar, que eso lo debe atender la Gobernación. E igual con todo el apoyo que nos ha dado Enelar, ya le hemos escrito a los secretarios
y esperamos hablar con el gobernador ahorita para ya le comentó el asunto, pero hay que montar el proyecto. Los más de 320 niños que hacen parte del plantel educativo, de no encontrar una solución, dejarán las comodidades que les brinda el esfuerzo de sus docentes para ser llevados a la sede principal por temor a una tragedia. Ya he hablado con los padres de familia y se ha pedido es que, pues que hagan como racionamiento en la parte del uso de los aire acondicionados y del material eléctrico que hay allá. Y el otro es que si así no logramos bajar la temperatura de esos cables, pues me tocará como medida adicional trasladar los primeros para esta sede en la tarde. Aquí hay espacio para atenderlos y pues hay que hablar con los papás para que ellos acepten, porque primero es la seguridad de los niños. Se espera, ante las denuncias plasmadas por los padres de familia y docentes y el peligro latente, sea un esfuerzo entre los concejales, diputados, gobierno departamental y municipal en busca de una solución inmediata. En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Una persona de 65 años de edad falleció cuando el tractor en que se movilizaba lo atropelló de forma accidental. Tres casas a punto de colapsar ante fuga de agua potable de la red de tubería de Enserpa. No hay respuesta positiva de gerencia de la entidad. Bien librado gerente de Enlar ante concejales de la capital araucana. Cancelación de deudas, reducción de tarifas y proyectos de expansión entre los logros alcanzados. Comunidad puede desplazarse tranquilamente al municipio de Tame. Garantías ofrecen las autoridades. Niños en peligro inminente. Caja de tacos eléctricos se recalienta por sobrecarga. No hay posible solución, dicen educadores. Director General de la Defensa Civil visitó esta región del país para brindar apoyo voluntario del Cuerpo de Socorro. Alcalde visitó obras de impacto que se construyen en la capital. Comunidad sirve como garante para que se ejecuten con calidad. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no?
Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora también puedes seguir nuestra señal en vivo a través de la página en internet www.canalcncarauca.com o escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC Arauca. El director general de la Defensa Civil visitó esta región para brindar apoyo a voluntarios del Cuerpo de Socorro. Como positivo, calificó el trabajo en Arauca. A la ciudad capital llegó el director general de la Defensa Civil, el coronel retirado Pedro Antonio Segura, con el fin de pasar revista y brindar respaldo nacional a los voluntarios que cumplen su labor en esta región apartada del país. Quien motiva o que motiva mi visita a las diferentes seccionales es a mirar, a saludarlos a los directores de las seccionales, de las oficinas operativas, a los funcionarios y a los líderes operativos que están a lo largo y ancho del territorio nacional. Como ustedes saben, nuestra Defensa Civil es una de las instituciones más grandes en el aspecto social, en el aspecto humanitario. Nosotros en este momento tenemos más de 160 mil líderes voluntarios a lo largo y ancho del territorio nacional, desde aquí, desde Arauca hasta el Chocó, desde Leticia hasta La Guajira. Frente a las ayudas, se ha dispuesto de la voluntad de los gobernantes con el fin de fortalecer el organismo de socorro que va a un aumento de sus voluntarios en cada uno de los municipios del departamento. Tuve una reunión amena con el señor gobernador mirando los temas que tienen que ver con la parte nuestra de la gestión del riesgo, en la parte ambiental, en la parte social, y pues estuvimos tratando temas muy puntuales y específicos, especialmente en cuanto a la parte social y en la parte de educación, que estamos en unos convenios para seguir cumpliendo con nuestra meta. En el mes de enero, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley 1505, por medio del cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se otorga estímulos a los líderes voluntarios de la Defensa Civil, así como se dictan otras disposiciones. Entre los estímulos a estos voluntarios estarían educación, salud y vivienda. En este momento se están incrementando y se están llevando, ya se están haciendo realidad varios puntos de esta ley, de lo cual pues los beneficiados somos todos los voluntarios que hacemos parte de la Defensa Civil, y que es una herramienta que nos va a ayudar para que haya un mejor compromiso, más del que tenemos, que en este momento el sentido altruista que tienen todos nuestros líderes voluntarios es extraordinario. Entonces pues eso es una herramienta valiosa que el gobierno nos da para poder seguir de una forma desinteresada, de una forma abierta, seguir apoyando y seguir enfrentando las situaciones que se nos presentan como Defensa Civil. El alcalde del municipio de Arauca visitó obras de impacto que se construyen en la capital. La comunidad sirve como garante para que se ejecuten con calidad. El alcalde de Arauca y la secretaria de Obras del municipio pasaron revista a la construcción de la doble calzada que va desde el Hospital San Vicente hasta la Avenida Quinta. Se vienen enterrando todas las tuberías y la comunidad viene haciéndole el respectivo acompañamiento a los trabajos para garantizar su calidad. El alcalde en el recorrido recordó que en todas las obras se viene ejecutando con personal de los barrios de influencia contratados, lo cual les permite llevar el sustento diario a sus familias. Asimismo, se revisaron otras obras como la construcción de la ciclovía, cementerio municipal donde se construye un parque cementerio que está a punto de ser terminado, y luego el del Polideportivo Los Guarataros, de las principales obras que se construyen en la capital araucana.
Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.